Sí, Gran Turismo. Pa, me voy a mojar, me voy a enfermar por andar saliendo en la lluvia. Qué fría que está la moto. Qué fría que está. Bueno. No había estado tan fría. No venía auto, no venía auto. Ay, sí. Vámosle. Cerra con lluvia, qué rico. Ja. Bueno, bienvenidos amigos y amigas del Club Rock and Rolla. No me aguanté y salí igual con lluvia. Está lloviendo poquito, así que no quiero que sea tan terrible. Siempre que yo los motovloggers aprovechan de hacer videos de cómo manejar en la lluvia, los cuidados. Yo no tengo idea. Antes de empezar, amigos, agradecerles a todas las suscripciones y los comentarios de los videos anteriores. Como los carteros, ni la lluvia, ni el viento, ni la nieve, ni nada nos detendrá para hacer este motoblog. Tenía más de una semana que no salía en la moto porque no paraba de llover en esta ciudad. Ahora está lloviendo finito, pero los días anteriores estaba lloviendo fuertísimo. Aparte, ni siquiera le había echado a andar, no había hecho nada. Entonces se merece su vueltecita y su mojadita de lluvia. Pobrecito ese viejito que vende ajos y vende como unas mentitas bien ricas. Siempre está ahí. Con lluvia, con sol. Le cae una gotita a la GoPro. No tengo idea. Todo es un misterio en este minuto.
con lluvia no es mejor, con frío es peor. Aquí. Guantes. Buenas. Muchas gracias. Hoy estoy más mojado de lo que pensaba. Yo personalmente miré un poco a huevo esta lluvia, pero moja más de lo que pensaba. ¿Te mostré estos guantecitos? No lo sé. Creo que hablé de ellos. Primera capa. Te lo pones. Y arriba te pones tu guante de cuero, que es bonito, pero no te protege también para el frío. Andas con la mano calentita. Funciona. Y esta primera capa me costó 1000 pesos chilenos el papel, se me cae el guante. Entonces me estoy protegiendo del frío. Miren. Por 1000 pesitos. Que debe ser algo así como un poco más de $1. No es mala, ¿eh? Cuidadita la curva con el con la calle mojada. Yo trato de andar con toda la precaución. Me da lo mismo que los autos se enojen, que ay, quiero ir más rápido, que córrete. Si me caigo con la calle mojada, ninguno de estos se va a parar a recogerme. Papara paparam, papara paparam. Así que en terrain. Muévete, amiguito. ¡Oh! ¡Todos los arbolitos cortados! Papara paparam. Papara paparam. Papara paparam. And sing it in the rain. Yo sing it in the rain. Varias bromas malas después. Dando la vuelta como los expertos. Como los expertos que no saben dar la vuelta. ¿Está grabando? Sí, está grabando.
Y let's go. Tiraste todo tu barro, insano. Hola, necesito de 93. Efectivo. Te pago al tiro. Logro sacar la llave. Está saliendo el solcito, qué bonito. Siempre se me cae el guante. Bueno, amigos y amigas del Club Rock and Rolla, se terminó la lluvia y así se termina también el capítulo de esta semana. Recuerden suscribirse porque me ayudan un montón si se suscriben. Si le dan a la campanilla para que le lleguen las notificaciones, me ayudan mucho más. Y si lo comparten, me ayudan, pero muchísimo, muchísimo más. Un abrazo gigante a todos y nos vemos en el capítulo de la próxima semana, siempre en el Club Rock and Roll.